Bueno, es algo habitual. Lo que pasa es que ya nosotros acá con Paulina lo hemos publicitado a los medios para hacerlo más extensivo y que llegue a la comunidad. Esa alerta está ya diagramada desde Santa Fe. Desde la central se emiten esas alertas a todas las agencias regionales y de ahí a las localidades como nosotros. Y es para investigar si esos productos están a la venta y pasamos el informe, se decomisa si es necesario, si hay orden de decomiso. Y bueno, eso es algo que se trata de programar y sincronizar en toda la provincia. Pero se está dando mucho más seguido este tipo de alerta con distintos productos. Digamos, hoy por hoy hay productos que presentan irregularidades de manera más seguida que antes. Se descubren irregularidades, eso sí. Los productos, yo creo que se va perfeccionando cada vez más la tenencia en los almacenes, sobre todo, o carnes o lo que sea, pero se van descubriendo porque hay un seguimiento de todas las agencias. Entonces, como nosotros necesitamos mandar muestras de laboratorio, mandamos justamente muestras de productos que quizás son sospechosos o poco conocidos, porque sabemos que los que son muy conocidos, que caso de empresas grandes, multinacionales o de alimentación ya reconocidas, que no quiero dar un nombre, están muy controladas. Esas empresas están muy controladas. Y las otras empresas más chicas, bueno, hemos encontrado casos, corregime si me falta alguno, pero con registro de producción falsos, te ponen cualquier número, lo sacan a la venta y si uno no lo detecta por casualidad, pasa. Más. Doctor, después está la parte que usted decía, la parte de la difusión nos parece importante para que la gente conozca justamente las irregularidades que presenta este producto de parte de la provincia y del municipio. Sí, bueno, aparte de difusión, ¿cómo estás haciendo acá con los medios? Sí, estamos aprovechando lo que son las redes sociales, los medios, para que llegue a todos los consumidores, a los dueños de los locales, a los vendedores y puedan tomar acciones. Porque nosotros, bueno, somos dos personas en Armstrong que salimos a recorrer los almacenes y distintos comercios cuando hay alertas para ver si hay algún producto en alerta y que lo retiren del mercado. Pero bueno, no damos abasto para pasar por todos los locales de Armstrong, así que aprovechamos lo que son las redes sociales, la radio, la televisión, para que salgan las alertas. Cuando hablamos de un producto que está en alerta alimentaria, ¿estamos hablando de un producto que no se puede consumir o a veces tiene algún error de registro administrativo, como decía el doctor? Sí, generalmente no son por error, sino que son falsos. A propósito ponen un número que no existe o muchas veces ponen en trámite o algún número de expediente, que eso tampoco corresponde, porque cuando uno se inscribe, una vez que está habilitado, te dan el número. Entonces nunca te dejan en trámite, digamos. Hay casos excepcionales, como salió hace más o menos un mes una alerta de Paladini, que salió un salame picado grueso, que en ese caso estaba contaminado con una bacteria, Listeria, que, bueno, se tomaron los recaudos, se retiró el lote ese del mercado, y lo que hay que tener en ese caso son cuidados en la elaboración, higiene personal, higiene en los utensilios, en todo lo que sea la sala de elaboración, conservar a temperaturas seguras, y bueno, ese lote se retiró del mercado y no salió otra alerta. Imagino que debe ser complicado de parte de la agencia provincial y de ustedes también poder controlar hoy por hoy con la cantidad de productos que hay, ¿no? La variedad y las marcas. Sí, hay muchísima variedad, productos que llegan de todos lados. Claro. Y bueno, no somos solo en Santa Fe que hacemos este control, es a nivel país, digamos, en todo el país sacan muestras de todas las localidades y se comunican todos los organismos y sacan la alerta a nivel nacional cuando hay este tipo de alertas. Generalmente son por rotulación, pero bueno, hay casos como este que son por contaminación. Y hubo también un caso que es importante destacarlo, que es un producto que decía sin TAC, libre de gluten, digamos, sin Sí. trigo, avena, cebada y centeno, que es para celíacos, digamos, apto para celíacos, y no estaba inscripto en ese listado, porque hay un listado donde habilita a determinados productos que pueden tener el rótulo sin TAC. Este producto no estaba inscripto, entonces, bueno, salió una alerta para que no lo consuma aquel que es celíaco porque puede causarle algún daño. Sí.